безопасностью наших соседей. Поэтому сегодня надо говорить о безопасности всей Европы. Но наша главная цель – мир в Украине и безопасность наших граждан, украинцев. Для этого мы готовы говорить об этом. Bueno, pues se cumple un año desde que se inició esa ofensiva contra Ucrania. En ese tiempo España ha recibido a 168.000 ciudadanos, de ellos cerca de 600 están aquí en La Rioja. Vamos a hablar de ello, lo vamos a hacer con Ana Yubenko, ella es presidenta de la Asociación Ucrania Rioja. Le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Bueno, ¿cómo estás? Bueno, flor de piel. Con las emociones muy desgastadas, pero imaginando lo que pasan mis compatriotas, me da vergüenza quejarme. Bueno, usted es la presidenta de una asociación que nace cuando aquí en La Rioja empezamos a recibir compatriotas suyos y nace con la necesidad de ayudarles. En estos momentos son entre 200 y 300 personas a las que tú y los demás colaboradores echáis una mano a todas estas personas. ¿Cómo surge? ¿Cómo fue ese germen? ¿Por qué? Pues al primer día, por supuesto, ya estamos atentos a las noticias y esperando qué iba a pasar. Antes de que pasara la invasión, entre nosotros no nos conocíamos, los ucranianos que estábamos antes. Yo por casualidad conocí una chica de mi barrio de Kiev, pero llevamos 4 meses conociéndonos, entonces entramos en contacto y decimos que vamos a hacer un WhatsApp con algún, fíjate, un amigo bielorruso, ruso que conocemos, que nos apoyan, y luego mandamos mensaje a todos nuestros contactos, y en la primera manifestación de boca a boca, contacto a contacto, conocimos a los demás ucranianos, y ahí tuvimos que reaccionar enseguida porque los riojanos querían enseguida ayudar, entraron enseguida en contacto con nosotros vía Instagram, Facebook, WhatsApp y vamos, fue todo muy rápido. Mandamos mucha ayuda, estamos muy agradecidos y oficialmente como asociación estamos desde este verano. Uh-huh. Ahora sé que es doloroso, pero yo no sé cómo viviste ese 24 de febrero de 2022. Yo me acuerdo que ya teníamos todo preparado para recibir mi familia. Teníamos unos amigos que nos iban a dejar una casa para que estén todos juntos con los animales. Pero mi familia no quería irse, no querían dejar su hogar. Decían hasta el último momento que estamos trabajando, no vemos, no podemos, vamos a quedarnos. Entonces yo al final solo he recibido a mi madre hace 2 meses. Entonces todo ese rato ayudando a los demás, pues era como si era mi familia. Uh-huh. Bueno, tu madre por lo tanto está aquí, ¿has podido recuperarla? Sí. ¿Tienes más familia todavía en Ucrania? Bueno, tengo unos primos, el marido de mi madre. Bueno, vamos por partes. ¿Cómo ves la guerra desde aquí? ¿Cómo ha avanzado? ¿Cómo la ves? Pues nosotros la verdad que no nos esperábamos tanta crueldad de parte de Rusia, porque hasta después de 2014 que invadieron a Crimea y que el mundo pues le pareció normal, bueno, todavía seguimos, vamos, pues que todavía hay alianzas y cosas, pero esta vez, si antes decíamos que, vamos, el Putin es el malo, ahora no defendemos a los rusos, ya no les defendemos porque tienen lavabo de cerebro por propaganda, porque hay que tener un poco de sentido de común
y al final vemos que hasta los rusos que viven fuera de Rusia también apoyan. Y eso que tienen abierto la información y ven que el mundo entero apoya a Ucrania y dice que es así, no como dicen en Rusia. Entonces ya no es solo contra Putin, es contra Rusia entera. ¿Qué te parece las visitas institucionales de los grandes mandatarios que están visitando estos días, desde Biden o incluso el presidente español? ¿Qué os parece ese apoyo? Agradecidos, mientras que están muy ocupados, si encuentran tiempo en su agenda y no tienen miedo a ir ver con sus propios ojos, porque es como, hasta que no veo no lo creo, pues ya tienen más confirmación de ver los horrores y los crímenes de guerra que están pasando ahora. ¿Pero crees que Occidente ha hecho suficiente, que está haciendo lo que debe? Occidente está callado demasiado tiempo. Yo creo que Occidente debería haber hablado desde Georgia, desde Siria, desde Crimea. Entonces, de parte de Ucrania, desde la Revolución Naranja, desde Maidán, si en esos momentos ya se habrían dado cuenta con quién están haciendo los negocios, pues no habríamos llegado hasta aquí. Pero como digo, la propaganda en Rusia funciona muy fuerte. En Ucrania también nos costaba evolucionar porque en los fuertes mandos todavía había títeres rusos. Pues vemos que en el mundo entero también. Yo creo que por eso están tardando y también hay muchos mitos sobre Rusia que impide al occidente ver su maldad y no su grandeza. ¿Cómo ven a su presidente? Se ha convertido en muy poco tiempo en uno de los líderes más conocidos, ha sabido usar los medios de comunicación, las redes de comunicación, yo creo que como nadie. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo estoy súper orgullosa desde el principio, porque sí que en principio serían de él, porque bueno, es un actor, es un payaso. Yo como artista estaba súper orgullosa porque yo creo que los artistas son más humanos, son más abiertos y como él era, tenía un programa de humor y en el humor siempre se rían de los políticos. Yo digo, para encontrar esa sutilez tienes que saber exactamente todo lo que dice todo el mundo para encontrar esa cosita graciosa. Entonces digo, más que él, nadie sabe de política. Y bueno, al final resultó que finalmente era un presidente joven y finalmente pro-ucraniano. También le costó pasar de ruso a ucraniano, como a toda esta generación, pero vamos, es un líder 100%. Parece que en Kiev la ciudadanía que está allí vive con normalidad, entre comillas, ¿no? Ajeno un poco a la guerra, a pesar de que las sirenas siempre avisan que la alerta está ahí. Pero yo quería preguntarte por los niños, porque dicen que los adultos están muy bien conectados, ven las alertas a través de las redes. Si la alerta no está cerca, no se van a refugiar. Pero en cambio los niños sí que van en la escuela y se esconden durante 2 horas. ¿Cómo ves a estos niños que acaban de pasar una pandemia, que ahora mismo son los niños de la guerra? ¿Cómo ves a estos niños? Hombre, es muy triste esto de una generación, como dices, después de la pandemia, eso les enseñó un poquito más de a trabajar online. Mi madre da clases online, entonces yo veo, se conecta y bueno, los que van a clase son los que dentro del edificio tienen un búnker suficiente para todo el mundo. Si el establecimiento no tiene un refugio adecuado, tienen que quedarse en casa y hacer los estudios a distancia. Y bueno, yo veo que están interrumpidos cada vez por las sirenas, porque el colegio dice si hay sirena, el niño tiene que ir con los padres, parar las clases y bueno, aparte de los cortes de electricidad también. Entonces es muy difícil concentrarse. Hay niños, se ha comentado que están aquí en España y están haciendo las dos educaciones, la de Ucrania y la española. La de Ucrania a través vía online y la española aquí en los colegios españoles. No sé si hay algún caso, conoces aquí en La Rioja, que estén haciendo ese tipo de educación. Sí, sí, casi todos, porque bueno, toda la gente que conocemos, con los cuales tratamos, son todas madres con niños y varios niños, y eso es un poco la dificultad de integración, porque los padres no, o sea,
casi nadie se veía quedarse aquí. Pasaban unos meses y ya volveremos. Entonces tenían los niños obligatoriamente mantener sus estudios y seguir con sus clases. Y bueno, y la educación española es obligatoria, entonces también tenían que ir. Entonces, yo no sé cómo lo hacen. Desde luego, no sé cómo sacan el tiempo, ¿no? Bueno, ¿está siendo fácil adaptarse a España, a La Rioja, tal vez el idioma, el trabajo? ¿Cómo está siendo? Bueno, difícil, el idioma es difícil, es otro, aunque es otro alfabeto, así que los ucranianos ya conocen el alfabeto y el inglés, entonces allá van, casi todos hablan un poquito inglés. Pero por supuesto, aparte de esa barrera de que no querían pensar que iban a quedarse, eso les ha dejado un poco a margen de que ya me tengo que adaptar, a de que pues es difícil. Aparte todos dicen hay que estudiar y tengo la cabeza pensando a mi familia ahí. ¿Están regresando? ¿Han regresado muchos? Sí, hay mucha gente que ha regresado porque, bueno, los que vinieron aquí como esa, como una ciudad un poco apartada, es porque conocían a alguien, un familiar, o han estado en vacaciones, entonces querían estar aquí. Entonces muchos no se han apuntado al programa, porque el programa les obligaba a firmar y estar conscientes de en algún momento los tenían que reubicar. Entonces han preferido como mantenerse por sus propios medios, hasta recibiendo ayuda de la familia en Ucrania. Algunos tenemos en la cocina económica, que estamos muy agradecidos. Pero viendo que tardaba tanto pues, esa ayuda un poco económica, muchos han regresado. ¿Cómo mantienen el contacto? Es diario, me imagino, ¿no? Sí, las sí, comunicaciones claro, funcionan bien, ¿no? Con las redes sociales, o sea, con el WhatsApp, bueno, WhatsApp, pues ellos usan Telegram o otras cosas, teléfono. Mientras hay luz, están a diario en contacto. ¿Crees que el pueblo riojano ha estado a la altura de las circunstancias? Sí, yo creo que sí, por supuesto. Nos han ayudado un montón, porque aquí nosotros éramos muy poquitos. Entonces, si no estuvieran los riojanos, no habríamos podido hacer todo lo que hemos hecho. Porque en principio sí que estábamos involucrados en todo, pero cuando empezaron a llegar los refugiados, solo nosotros podíamos atenderles para hacer los papeles, las traducciones, llevar al médico, o sea, todo ese inicio. Entonces, mientras nosotras estábamos traduciendo, pues los voluntarios españoles estaban siguiendo con las cajas, con los camiones y con organizaciones así. Tú has tenido que dejar un poquito aparte, o sea, tú has dejado de invertir tu tiempo en tu propio trabajo, ¿no? Para invertir ya en el tiempo de todas estas personas, ¿no? Sí, da un poco a veces envidia con la gente que puede seguir un poco con sus pasiones y sus vidas, pero como siempre recuerdo pues mis compatriotas y digo, bueno, pues ya vendrá el tiempo y intento con mi trabajo, con mis alumnos, mis espectáculos, pues también que sean útiles y hacer espectáculos benéficos y hacer llegar la cultura ucraniana y así recaudar también fondos. ¿Crees que Rusia va a lanzar una gran ofensiva en este aniversario? Sí, es temible, es muy temible y claro, por eso nuestro presidente estaba pidiendo tanto refuerzo militar. Porque claro, ellos tienen mucha gente. A veces ni con las armas, solo con la masa aplastan. Es terrible con las cosas que nos cuentan, que por las calles, como los rusos no recuperan sus cuerpos, simplemente tú vas en coche y pisas cadáveres. Son un montón. Y bueno, hay solo que ver la escala geográfica. Entonces necesitamos esa ayuda. Nosotros recibiremos los golpes, pero necesitamos que nos apoyen atrás. ¿Crees que hay visos de que esta guerra termine pronto? Bueno, voy a citar un poco a mi presidente, que eso dependerá de cuánta ayuda recibimos, cuánto apoyo recibimos. Que bueno, la gente muere últimamente mucho. Ana, tenéis una concentración mañana, también el sábado, ¿no? Sí, de parte de la asociación hemos preferido hacer el sábado para tener la oportunidad para todos que sean españoles o riojanos o los que apoyan la paz de Ucrania, que pueden venir. Empezamos a la una, hacemos un recorrido alrededor del Espolón con una paradita en el monumento a las víctimas del terrorismo, porque seguimos
diciendo que es terrorismo porque no son dos ejércitos que se enfrentan, pero van directamente a hacer el máximo daño a civiles, a infraestructuras, a todo, a cualquier tipo de vida. Y ya, como siempre, en la plaza de mercado ahí habrá una manifestación. Y hace poco la ciudad misma ha organizado también a las 12 de mañana en la plaza del ayuntamiento el que quiere reunirse, el que quiere un minuto de silencio en todos los comercios y, bueno, un poco un símbolo de, de apoyo. ¿Tienes esperanzas de volver? ¿Tu madre piensa volver? Ah, quiere, ya tiene su fecha de vuelta y eso que la hemos retrasado. Ella solo vino por un mes y la hemos convencido de que espere por lo menos que pase el frío y ya viendo la situación, pero ella quiere regresar con su pareja, su hogar, su, sus cosas, claro, su casa. Me imagino que precisamente ahora no es el momento de volver, ¿no? No es, pero ahí está, está, o sea, le faltó dos meses para recuperarse emocionalmente. Ya está más fuerte y, bueno, tiene que también apoyar a su marido y no tiene miedo. Por lo menos no lo demuestra. Ana, pues ha sido un placer reflexionar contigo sobre todo lo que está pasando. Yo muchísimo ánimo desde las 7 de La Rioja, nuestro, bueno, más sincero abrazo. Cualquier cosa que necesitéis, estamos aquí y estaremos presentes también en esa concentración. Un abrazo. Muchas gracias. Cualquier gracias. Apoyo, estamos muy agradecidos de parte de toda Ucrania. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues nos vamos a publicidad. Regresamos ahora mismo.